El Perú está de luto, se repite la historia. Hoy se vive la dictadura de los 90 de Fujimori, pero sin Fujimori. Tienen que proceder, ya están limitando el acceso a la Casa Martín, cada vez más y más policías. Delante mío hay una fila de algo de 30 policías y para atrás hay otra fila más bordeando toda la plaza. Poco a poco vamos bajando ya para hacer más represión. Y estamos en desventaja porque no tenemos armas, ellos sí. Esa es la diferencia. Ya dejaron entrar a los camarógrafos. Sigue haciendo retroceder. Ahorita voy a buscar a los de la plaza, ¿vas a ver? Sí, por problema. Eso los están sacando. Sus padres no son para ustedes para que defiendan al pueblo, no para que los atacan. Pero si están saliendo, ¿no? Tengan dignidad. Son peruanos o son chilenos. No reaccionan, no tienen cerebro. Por un sueldo se venden. Ahí están pasando. Derecha. Derecha. Meter bala, meter bomba al pueblo. Eso es un patriota. Ese es el asesino. Por eso que la policía está mal vista, mal vista. Te ríes, claro, mal vista. Ustedes son hijos del pueblo. Ustedes son hijos del pueblo. Qué pena por ustedes, qué pena. Qué pena. Porque el pueblo no tiene nada, el pueblo es inocente, lucha por una causa viva.
luz a la vía pública. ¿Pero creen que van a ganar? ¡Si eso van a ganar! ¡Porque los pueblos, solo pueblos nos hemos levantado! ¡No van a ganar! ¡No es por ustedes! ¡No es por ustedes! Y pudimos abrir la plaza. Vamos a estar luchando para poder otra forma.